Bueno, la murga se creó en el año 1999, acá cerca en Patio 5, Constitución y Pichincha. Éramos 5 personas que bueno, veníamos de un poco de otras murgas y decidimos formar nuestra propia murga. Ya el primer día que empezamos a tocar dos bombos, vinieron un montón de personas, les enseñamos a bailar y bueno, nos gustó eso de que se acercara un montón de gente del barrio, a nada, solamente a divertirse. Y nos dimos cuenta que era un, o sea, nosotros primero lo veíamos como un hobby, pero después nos dimos cuenta que ahí la gente se hacían amigos, después empezó a venir gente en familia, después bueno, decidimos los colores, blanco, azul y verde, y después decidimos los nombres. Estábamos entre 3 nombres, uno era Condenados a Murguear, Los Burretes del Murgón y Resaca Murguera. Y bueno, hicimos un sorteo, un poco a ver lo que le gustaba a cada uno y decidimos por Resaca Murguera. Que bueno, por ahí puede sonar un poco raro el nombre, pero en esa época nosotros teníamos todos 18 años y bueno, era lo que más calzaba en ese momento. Pablo Gaona es mi nombre, yo soy el director de los bombistas y hace 13 años, la murga, yo a los 2 años entré en la murga. Ya estaba preparada, empecé tocando el zurdo, y bueno, después de a poco pasé con el bombo y bueno, ahora soy el director de los bombistas. Y porque todos los chicos donde yo paraba, que eran en las torres de salseo, venían a bailar, me decían dale, vení, bueno, yo no iba, era el único que no iba, bueno, entonces vine a ver y bueno, empecé tocando el zurdo. Sí, el carnaval es la previa, juntarnos 2 horas antes, armar los bombos, limpiarlos, preparar el traje, después los micros, llegar al corso y bueno, ver la gente, todo, bueno, los aplausos, eso es algo que no se puede pagar. Mi nombre es Natalia, me dicen la Chori acá en la murga, y dirijo a las chiquititas. Por Ruti me insistió, fuimos un par de murgas, nos rebotaron a todas porque supuestamente éramos grandes. Y terminamos acá en la Martín Fierro y éramos 5 y después, no sé, fue en mayo y después no se juntaba gente y terminamos en Patio 5 y en octubre armamos una reunión. El traje no, me lo hace la modista, pero les expliqué sí, los míos, de mi nena, de mi marido, todos. Y todo, me agarro piel de gallina, ansiedad, nervios. Mi nombre es Sonia, soy la directora de la Premurgueritas y a su vez canto en el escenario. Y empezó mi hijo más grande, la abuela, en la plaza Martín Fierro y después se acercaron las chicas Puti y la Chori, me invitaron, me da vergüenza, pero después de seguir con la abuela caravana dije sí, ¿por qué no? Así que me metí y ya está, te chupa la murga y no salí nunca más. ¿Qué más me gustó? Ya febrero es totalmente una adrenalina, que llegue febrero, después tener que salir, la caravana que se hace en el micro, llegar los nervios, la gente que te aplaude, que te agradece, el show que se hace gratis hoy, que hay que cuidarlo muchísimo porque es lo único que por ahora tenemos y nada, nos respetan como artistas callejeros. We'll be right back.
pertenezco al grupo de los eléctricos. Porque mis amigas venían a la murga y entonces empezamos a venir todos los sábados y todos, el ritual de llegar, pintarnos, el trato, volar, los nervios, los aplausos de la gente. Bueno, soy Rubén Machicote, Machi para la gente, para los amigos, y soy bautista. Bueno, en la murga hace unos 10 o 11 años entré justo cuando la murga se presentaba nuevamente en los precarnavales para volver a ingresar a los carnavales, y ahí entré yo como bautista. O sea, no fue la intención inicial, pero bueno, no era otra cosa. Bueno, carnaval es una fecha importantísima, cuando es... La gente disfruta de ese folclore, los colores, y cuando entras a participar en la murga, ir por la calle, tocar y ver que para la gente es algo que parece increíble, pero es tan sencillo que no parezca, y ver cómo te aplauden, cómo te recibe cada barrio donde vas, es algo realmente hermoso. De afuera se ve de una manera y adentro se ve mucho mejor. Bueno, mi nombre es Cristian, me conocen como El Cuervo, soy el director de los chicos entre 7 y 12 años aproximadamente. ¿Cómo empecé? Y empecé porque, como todo burguero, creo que es algo que lo sentís, que lo sentís adentro, que te gusta, que empezás a sentirlo, y más si es la murga de tu barrio, ¿no? Y empecé a ir y me gusta lo que seguí yendo. Y lo que más me gusta del carnaval y es que es un mes que estamos demostrando el esfuerzo de todo el año, el esfuerzo que tuvimos cada uno día a día, fin de semana tras fin de semana, ensayando, y podemos demostrar lo que queremos, ¿no? Lo que queremos siempre todos los años. Se hace y lo divertido que se pone.
Rosa Camón. Edición de este carnaval 2014 del Corso de Bueno.